Hello guys, good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. Excellent, Carlos Antonio, nice to see you. Very good. Good evening, teacher. Good evening, Galileo. Hi, we missed you on Friday. What happened? You were driving to Usulután? Thank you. That's right. Yeah, okay. I was driving at All night. All right. Yeah, okay. How are you? I'm fine, thank you. I'm actually very, very happy to see you guys. All right, I'm beginning the last week. ¿Te imaginas? Se acabó esta semana. Very good, it's over with. Okay, so that's very important. A ver, Ana Judith, hello, good evening. Gonzalo, hi, Gonzalo. Hello, how are you tonight? Fine, I'm great, thank you. Very nice. All right, and then Luis Manuel, Dinora, Guillermo. Hi, Guillermo, qué bueno tenerle. Very good, Edwin and Omar Alexander. Excellent. Guys, all right. Vamos a esperar, bueno, a las 8:05, que siempre más o menos tomamos la asistencia, para recordarles, explicarles un par de cositas que vamos a hacer el viernes, que es último día de clase, all right. Sí, ¿verdad? Y terminamos viernes, ¿ok? Entonces sí necesito darles un par de instrucciones para que la semana marche, pues como siempre va súper bien, all right, pero vamos a esperar un poquito que entren los demás compañeros y compañeras. Teacher, dígame, Galileo. ¿Qué sigue después del final de esta semana? ¿Perdone? ¿Qué terminamos aquí? ¿Cómo termina el principiante módulo 1? Después de vacaciones, Galileo, empezarían el principiante módulo 2. ¿Ok? Ajá. ¿Y el lo largo del curso, cuántos meses será? Todo el programa, Galileo, son 18 cursos, o sea, 18 meses. All right, porque son 6 de principiante, 6 intermedios y 6 avanzados. O sea que, y siempre va a ser usted nuestra teacher. Ay, me ganaron la pregunta. Fíjese, Luis Manuel, que no estoy segura. De repente nos rotan, pero por lo general nos dejan un par de meses o módulos con un cierto grupo. Entonces, en este caso creería que sí continuaría con el módulo 2, pero no le puedo dar seguridad porque siempre no depende de nosotros, ¿verdad? Sino que de lo administrativo, pero esperemos que estemos juntos en el segundo. Digo si eso es bueno para ustedes. Claro que sí, por supuesto que sí. Very nice. Ahí veo a Rocío manejando. Rocío, tenga cuidado, Rocío. Sí, teacher. Ahorita solo lo voy a tener así para irlos escuchando, porque así voy algo lejos. Vaya, sí, pero está bien. Voy a bajar la cámara. Bueno, no se preocupe, tranquila. Es peligroso. Con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado, por favor. All right. A ver, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Perdón. Sorry, guys. Entonces, bueno, voy a empezar a tomar la asistencia de ahorita y luego ya me quedo antes de empezar la clase con las cosas que les tengo que comentar de lo que sucede en esta semana. Judithcita, ¿cómo siguió? ¿Siguió enfermita? ¿O ya no? Más o menos, más o menos. Ok, Judith, very good. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlitos también nos abandonó el viernes, Carlos. Mendo. I'm sorry, I am sick. Oh, you I have a problem sick with my back. Oh, really? Okay. Oh. Okay, okay. But you're okay now, Carlos? Yeah, you're better? Excellent, very good. Thank you. All right. A ver, José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Hi, José Eduardo. Very nice. Luis Alberto Ortega Linares. Permítame. Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Elmer. A ver, Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Excellent, Carlos. Ana Beatriz Pineda Olmedo.
Okay, Sandra Judith Monge Torres. Present. Hi, Sandrita. Omar Alexander González Barrera. Present. Thank you, Omar. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Thank you, José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Thank you, Carla Marisol Escobar Arbaiza. Ábrele a Carlita, que entre ya, díganle. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. I'm here, teacher. Present. Thank you, Guillermo. Qué bueno tenerla en clase. Very good. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Thank you, Luis. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good. Okay, guys, como les decía, esta semana terminamos el curso, el primer principiante módulo 1 se termina este viernes, ¿verdad? Yo sé que la mayoría no me falta, y este viernes de verdad que no pueden faltar. Así es que, Galileo, no, I'm kidding. No, no voy a faltar. I'm sorry, mira, está todo me gustan los bullying, all right? No, de verdad, sí se les pide que, en la medida de lo posible, se les pide que esté todos los días, obviamente, pero el viernes aún más porque es el último día y es el cierre del módulo. Pasa que ese día vamos a tener una evaluación, es un cuestionario de satisfacción, se le llama. ¿Verdad? Que ustedes lo van a recibir miércoles o jueves más o menos, tanto por WhatsApp como por correo. Y desde hoy, o sea, desde hoy lunes, les estoy diciendo, no, nomás se los envíen y ustedes lo reciban, no lo hagan. Lo vamos a hacer en clase el viernes, ¿verdad? Así que si le pica los deditos y las manitas, lo puede ver si quiere, pero mejor no, lo ve este viernes, no hay ningún problema. Y tenemos hora para hacerlo. De hecho, esos detalles me los van a mandar a mí de administración para poderlo realizar junto con ustedes. ¿Por qué es el hecho de que se hace con ustedes? Es para evitar que nos equivoquemos en códigos, porque de repente cada curso tiene un código específico, ¿verdad? Entonces, para que usted sepa cuál es el código y todos los la información básica que se le pide, entonces sí se hace junto con el facilitador o facilitadora en este caso, ¿verdad? Para que no haya ningún error en el llenado del cuestionario de satisfacción o la encuesta de satisfacción. Y hay unos criterios que ya obviamente quedan a criterio de ustedes el llenado, ¿verdad? Pero sí se tiene que hacer ese día. Entonces sí les pido de favor que aunque lo recibieran mañana, no lo hagan, háganlo hasta el viernes conmigo en clase, ¿verdad? Y desde ya también se les pide que cuando se haga el llenado ese día conmigo, después cuando usted le dé enviar, le va a salir una pantallita donde le dice gracias por haber enviado la encuesta de satisfacción. A eso yo voy a necesitar que le tomen una fotito y la manden al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso, ese tipo de detalles, no quisiéramos que lo hicieran antes, sino que se esperen el viernes para estarles recordando que sí necesitamos esas capturas de pantalla para hacer constar que usted lo llenó, no se ven las respuestas, solo que dice gracias y usted va a poner abajo su nombre completo, ¿verdad? Entonces sí, eso va a pasar el viernes, así que de verdad les pido que el viernes traten de no faltarme, ¿verdad? Más que es el último día, entramos a vacación y de repente si no sabemos si vamos a continuar, si yo voy a continuar en el segundo módulo con ustedes, entonces pues ahí nos despedimos también por aquellas dudas si no nos vemos en el segundo módulo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estemos, más que hemos llevado un proceso, entonces sí es como bonito decirles, bye, see you later, ¿verdad? Así es que el viernes sí me están igual, esta es la última semana. Recordarle que la asistencia para ustedes es casi que todos los días tienen que estar aquí, ¿verdad? Hay algunos que me han faltado un poquito, yo sé que por cuestiones de trabajo y tal cual, pero recuerde que tenemos que cumplir con ese requisito de asistencia, que no es que la pongamos nosotros como institución, sino que viene de los lineamientos de INSAFOR, ¿verdad? Acuérdense que hay mucha más gente también afuera tratando de ser beneficiado con estas becas, con estos cursos. Usted sabe que si usted paga un curso de inglés afuera, pues es un poco caro, ¿verdad? En este caso, usted está aquí todos los días, es prácticamente un curso muy intensivo, nos vemos 2 horas diarias, ¿verdad? Y real, o sea, de su bolsa ahorita usted no está sacando nada, ¿verdad? Entonces son esas cosas que tenemos que aprovechar
al máximo, y en una de esas, obviamente, el requisito, pues, es estar acá, puntuales, y con siempre los ánimos que ustedes siempre demuestran tener, ¿verdad? Así es que eso sería el viernes, y pues como ya decimos, terminamos ese día el primer módulo. Creo que ya a esta altura ya mandaron el papeleo para el siguiente módulo las personas que van a continuar, ¿verdad? No tenemos fecha de inicio aún, o no sé si ustedes ya le dieron, pero obviamente es después de vacación, ¿verdad? Podría ser, no creería que fuera la semana exacta después de vacación, sino que la siguiente, para que también descansen un poquito, porque yo sé que es cansado estar todos los días de 8 a 10, y es un sacrificio para unos más que para otros, ¿verdad? Y se les agradece de verdad, pero pues nada viene fácil, ¿verdad? Así es que la idea es que usted siga con el proceso, que lo aproveche al máximo, ¿verdad? Así es que invitarles, si no han llenado los papeleos para el siguiente módulo, si usted piensa seguir, que empiece a averiguar ya si ya lo recibió Recursos Humanos o tal cual, ¿verdad? Para que usted también esté al tanto. Cualquier cosa, igual estoy yo a la orden acá, y si no, los compañeros de administrativo de la academia. All right, very good, guys. Así es que eso es para este viernes. Sin más que hablar, Anita, ya a Beatriz ya le puse la asistencia. Gracias por estar. Thank you, ya la vi allí. Y creo que también a Carlita. Y ahorita estoy viendo a Luis Alberto. Ok, very good. Me parece, very nice. De hecho, ya estamos todos y todas. Presentes. Yes, thank you, Luis. Very good. Okay, very good, guys. Seguimos entonces unidad 4. All right, the last one of the whole course. Solo déjeme abrir su manual acá. Si usted lo tiene a la mano, ábralo igual. So we can like start with it now. Deme un segundo. A ver, entonces, la semana pasada estábamos viendo, pues vimos muchas cosas la semana pasada, vimos la hora, ¿verdad? Vimos las prepositions de tiempo, in, on, at, que son cosas que usted tiene que saber, aparte que también aprovechamos y vimos los días de la semana y esas cosas que hemos repasado que ya se lo sabían, los que se lo sabían, y otros pues los tuvimos que reaprender o recordarnos de esos días de la semana que tenemos que recordar y obviamente los meses del año, ¿ok? A ver, Carlos Alfredo, what time is it? It's 8 past 15. ¿Seguro, Carlitos? 8 past 14. All right. O sea que han pasado 8 minutos de las 14 horas. I'm sorry. All right. Entonces sería, Carlos, 14 past 8. Or whatever, right? Recordemos, thank you, Carlos. Yo sé que lo hizo nada más para ejemplo, para recordarlo que así no es, ¿verdad? Sino que es al revés. Primero los minutos y después la hora. Ok, very good, Carlitos. Thank you. Recordemos, ahorita exactamente mi reloj acaba de cambiar y dice aquí que son las 8:15. Carla Marisol Escobar, si yo le pido que me diga, mire la carita de Carlita, yo sabía. A ver, Carlita, si usted, yo le digo, what time is it? Pero yo ya dije 8:15, ya no me puede dar esa, me tiene que dar la más complicada, Carla. A ver, dígamela. What time is it, Carlita? Apúrese que va a cambiar el reloj. 8:15. Ah, no, señorita. All right, what time is it? It is, ¿cómo decimos, un cuarto después de las 8, Carla? Es que eso ando buscando ahorita, teacher, y no lo encuentro. ¿Qué pasó, Carlita? A ver, Luis Manuel le va a ayudar. Ajá, Luis Manuel, what time is it? Todavía es la misma hora, Luis. Quarter past eight. Excellent. Very good, Luis Manuel. Very good, Carlita. It's quarter past eight. Right? Very good. Okay, it's quarter past eight. Very nice. A ver, Carlos Antonio. ¿Está listo, Carlos Antonio? Ready. Ready? Yes? Yes. A ver, Carlos
Antonio. Yo le digo, my class is in Monday. ¿Está bien la oración, Carlos? My class is in Monday. No. Debería ser, my class is on Monday. Oh, my goodness, Carlos. Very good. Super. Very good. All right. Nice. A ver. José Eduardo Guzmán. Ready, José Eduardo. Always ready, Diana. All right. José Eduardo, yo le digo, my birthday, mi cumpleaños, José Eduardo. My birthday is at June. ¿Está bien dicha mi oración, José Eduardo? No, teacher. No. Tiene que ser. ¿Ah? No. Tiene que ser on day. On day. My. ¿Cómo es la pregunta? Mi oración era my birthday is at June. ¿Está bien? My day. No, porque no es. No es de hora, sino que es de fecha. Exacto. Es de mes, June. June. Sería my day there on, así. Ajá, my birthday is, decimos my birthday is on June, o digo my birthday is in June, José Eduardo. ¿Cómo le suena mejor? Sería in June. Excellent, very good. Yes, my birthday is in June. Super, very good, José Eduardo. Excellent. Let's see. Gonzalo. Gonzalo, if I say, let me see, Mother's Day is in May 10th. Is that okay? Gonzalo? Give me 1 second. Yes, of course. Say it again, please. Yes. A ver si me acuerdo. Mother's Day is in May 10th. Is that okay? I think yes. Ah, Gonzalo. A ver. Sandra, Judith. Ayudémosle a Gonzalo aquí. Oiga mi oración. Mother's Day is in May 10th. ¿Está bien mi oración? Sandrita. Mother's Day is in May 10th. ¿Está bien? No. No, okay. Vamos bien. ¿Por qué? A ver. Pero es que la última parte de May Day dice, ¿ok? Mother's Day, el día de la mamá. Ay, Mother's Day is in May 10th. Oh. Sería on. Ah, ¿por qué, Sandra? Porque lleva fecha y lleva el mes. Porque fecha completa. Very good. Ajá. On May 10th. Very good. Que yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Cuando se la hizo a... Ay, no me acuerdo el nombre del compañero. ¿A no, al anterior. A Luis Manuel. No me acuerdo. A José Eduardo. Le decía my birthday. Ajá. Y le decía June. Sí. Entonces, entré en una porque cuando es solo el mes, ¿sí? Es in. Exacto. Y my birthday es on. Entonces, cuando es cumpleaños con el mes, no. Si es, por ejemplo, Sandrita, a José Eduardo yo le dije my birthday is in June. Solo le dije que es en junio. Si yo vengo de verdad, Sandrita, y le doy la fecha completa de mi cumpleaños, ¿ok?
Yo diría, my birthday is on June 24th. Ah. Okay, entonces si es fecha completa, independientemente sea mi cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día de Valentine's Day, no importa, pero le doy la fecha completa. All right, voy a hacer, cambia a on. Ahora, si yo solo le digo, Navidad es en diciembre, Christmas is in December. Si yo le digo, es el en diciembre 24 o 25, is on December 24th or 25th. Okay. Okay, cuando es fecha completa, okay? Okay. Very good. A ver, Bea, if I say I have a class in the night, is that okay, Bea? No, at night. Excellent, Bea, very good. Yeah, super, all right. Acuérdese que es parte del día, de un momento del día, pero night cambia a at. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, all right. Aparte de night, como dijo Beatriz, ¿qué otra usamos con at? At night, ¿qué otra nos toca? Noon. Noon, exacto. Noon, noon. Otra. Midday. At midday, very good. Another one, Judith. Midnight. Excuse me, Luis Alberto. Midnight. At midnight, very good. Yes, at midnight, very good. A ver, si hablo de seasons, Omar, Alexander, si hablo de winter, summer, fall, spring, ¿qué preposición de tiempo voy a usar? In, on, or at? Omar. Sería la preposición in. In, very good, yes, in winter, in summer, in spring, in autumn, very good. A ver, le voy a dar 3 minutitos y se lo voy a contar de verdad, ¿ok? Quiero que me escriban una oración que ocupe las 3 preposiciones dentro de la misma oración. All right? Yo sé que unos van a terminar antes, pero vamos a esperar a que la mayoría termine una oración completa, pero que dentro de esta oración ocupemos las 3 preposiciones de tiempo. In, on, at. A ver, empieza a correr. De verdad se lo voy a time.
Okay, finished. Levánteme la manito si ya terminó. Okay. Excellent, José Eduardo. Very good. Usted va a ser el primero que me da la oración. Thank you, Bea. Thank you, Galileo. All right. Vamos a esperar un par de minutitos más para que terminen everybody else. Dinora, no la veo. Dinora, ¿qué le pasó? ¿Por qué no la veo? Aquí, teacher. Sorry. That's okay, Dinora. I'm just kidding. All right, let's see, you did finished, yes? So you did, all right. Carlos Alfredo finished? Yes, perfect, very good. Luis Manuel, done? Excellent, very good, Omar? Very good, okay. Dinora, Sandrita, Luis Alberto, finished? Carlita, Edwin? Yes, teacher, finished. Okay, great, Gonzalo and Carlos Antonio, finished. I think I'm ready. Excellent, very good. Elmer finished also? So, okay, that's okay. Y no le pregunto a Rocío porque she's driving, okay? Pero Rocío va escuchando ahí. That's okay. Let's see. A ver, Carlos Eduardo, compártanos su oración, please. ¿A quién le preguntó, teacher? ¿A Carlos o a Eduardo? A José, dije Carlos Eduardo, José Eduardo. Me inventé un nombre. Oh my goodness. I made a combination. Es que el lunes. I'm sorry, José Eduardo Guzmán, it's you. Sería, teacher. I went to work on March 11 at 10 in the morning. Oh my goodness, José Eduardo. Seriously, very good. Yay, José Eduardo. Super, very good. Nice. A ver, como le salió súper bien, José Eduardo. Escójame, no, mentira. Escójame otro compañero, a ver. Se afligió, ¿eh? All right, another classmate, José Eduardo, que nos diga su oración. Anita, Judith. Ana, Judith, por ti. All right, ajá. I hate you. it was difficult. I have trainings in the morning, specifically on Sundays at 10. Okay, very nice sentence, super. Excellent, very nice. Let's see. Judith, escójame a alguien, porfa. Carlita. All right, Carlita, you're next. Uh-huh. Gosh. Que le complicaron, ajá. Qué barbaridad, Judith, la venganza de todos. In the morning, I went to work and came to my house at noon, March 20. No sé si lo dije. Otra bien. Vez, Carlita. Iba bien, quiero ver. In the morning, ajá. I went to work and came to my house. Ajá. At noon, March 12th. On March 12th. Sí, está bien. On March 12th. Very good. Okay. Yes, very nice. Great. Very good, Carlita. Ya ve. A ver, Carlita, choose someone else, please. Okay.
Carlos Antonio. Ah, ok, Carlos. Ajá, Carlitos, Antonio. Ok. My work starts at 6 o'clock. I uncheck my emails in my office on weekday. Mm-hmm. Ok. Repítamela, porfa, creo que le hace falta una. My work starts mm-hmm. at 6 o'clock. At 6 o'clock, ajá. I uncheck my emails in my office. Ajá. On weekday. On weekdays. Fíjense que está bien, solo que in the office. In está usando in, pero no como preposición de tiempo, sino que preposición de lugar. All right. Es el mismo in. De hecho, hoy nos toca ver eso, pero está bien. La puede cambiar in the morning. I check my email in the morning on weekdays. All right. Quítele el office para que ya el in se vuelva preposición de tiempo y no de lugar. Pero está bien, Carlos. Super. Nice. Thank you. All right. Let's see. Bea, can you tell us your sentence, please? My birthday is in December. That month I am on vacation and I usually go out with my parents to have dinner at night. Excellent. Very nice sentence, Bea. Very good. Super. Very good. Thank you. Elmer Ramirez, tell us your sentence, please. Elmer, no le escucho. All right, si usted no que arregla ahí, Elmer, me avisa y vemos, vamos de regreso con usted en un ratito. A ver, Gonzalo Valle, can you tell us your sentence, please? Okay. This morning, my mother went to the church at 10 o'clock, but she didn't go back to the church the next time on March 28. She liked to do anything at the church. Okay. All right, very good. All right, very good sentences, guys. Impressive, very nice. Let's see, Carlos Alfredo, tell us your sentence. Después va Luis Manuel y después va Sandra para que se vayan preparando ahí. A ver, Carlitos. Okay. My birthday is on November 9th. On November, there is only 1 month left until Christmas. At Christmas, we give each hugs at midnight. Oh, all right. Wow, very good. Impressive. Very good. Luis Manuel, tell us your sentence. Thank you, Carlos. I go to school in the afternoon, but in the morning I usually go swimming. Okay. All right. Okay. Nice. Sandra. My birthday is in June. I get up on Sundays for a late breakfast, and every day at night I go to English class. Excellent. All right. Very nice. Thank you. All right. Let me see. Galileo, Luis Alberto, Dinora. Aha, Galileo. I go to the beach in summer and I like swim at noon because the sun is really great on Saturday. Perfect, very good. Thank you, Galileo. Very good. All right. Then is Luis or Dinora? No recuerdo quién dije que iba después. Luis. Okay. Luis Alberto and Dinora. In the afternoon, I'm off at 4 p.m. today.
Say it again, Luis. In the afternoon, I make coffee on Saturday. Okay, se le cortó un poquito, pero sí le logro entender. All right, very good. You make coffee in the afternoon at algo de la hora, dijo, y luego on Saturday. All right, very good. Let me see. Dinora. Okay. I work in the morning and she works only on Friday mornings at 8 o'clock. Okay, very nice. Thank you. All right, Edwin, Balmore, and then Guillermo, and maybe Elmer, si ya está listo con el audio ahí. A ver, Edwin. Hello. Hi. My birthday is in July. I'm celebrating on Friday with my friends at night. Okay, perfect, Edwin. Thank you. Very good. Thank you, Edwin. Very good. Guillermo, do you have your sentence ready? I think he's working right now. All right, Elmer, can we try your sentence again? Sure. Okay. Okay, I eat breakfast in the morning, but holiday on April 1st, I don't think many people eat breakfast. Okay, all right, very good. All right, guys, look. That's on a sticker. Como no los podemos ver presencial, ahí está su sticker. Fantastic, excellent, guys. Yeah, very good. Excellent, guys, very good. Okay, so, quería hacer como ese repaso general del in, on, at, que no está nada mal hacerlo, all right, para recordarles que son preposiciones de tiempo. Obviamente, ahora vamos a empezar la unidad 4 a ver preposiciones de lugar. Que la casualidad que vamos a ver in, on, at, también. Solo que ahora relacionados a lugar, no de tiempo. Una cosa es decir in the morning y otra cosa es decir in the office. Entonces, sabe, morning lo asocio con tiempo, entonces son preposiciones de tiempo. Office es un lugar, entonces lo asocio con lugar, preposiciones de lugares, ¿ok? Ahora, antes de empezar y ver eso, que está en su manual de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en todos los lugares que usted sepa en inglés, all right? Places around the city. All right, ¿qué lugares encontramos en una ciudad? ¿Ok? Escriba as many as possible right now, ¿ok? Cuando ya usted de verdad diga, ya no más, no haga, no ocupe Google, no ocupe más nada. Lo que usted se pueda, escríbalos. Y si no los puede escribir bien, no se preocupe. Nadie se los está viendo en la escritura ahorita, solo escriba. All right, y me van diciendo cuando ya van terminando. Teacher. Yes, Gonzalo. Can you repeat the information for me, please? Yes, of course. I want you to write as many places around the city as you know in English. All right? As many as you can. Okay, thank you very much. Thank you.
finished? Finish, guys. Yes, ma'am. All right, let's see. Judith, si quieren, abran los micrófonos un ratito, aunque hay un poquito ruido, no importa. A ver, Judith, regáleme two places. Supermarket and police station. Perfect, very good. Galileo, another two. Que no se repita. Pon atención. Police station and supermarket. Galileo. Building, offices. Excuse me? Building offices. Building an office is very good. Carlos Alfredo, another two. Don't repeat. Coffee shop and mountain. Coffee shop and mountain. Perfect, Beatriz. Another two. Theater and hospital. Theater and hospital. Perfect. Carla Marisol, another two. Si ya me va diciendo, voy cerrando el micrófono. Carlita, another two. The shirt and the school. Church and school, very good, perfect. Luis Manuel, another two. And park and a bank. Park and? Park and the bank. Ah, the bank, very good. Yes, Sandra, yes. Very good. Dinora, you're dancing there. Discotheque and? That's okay, I'm kidding, Dinora. All right, Sandra. No soy yo. No soy yo. Aquí estoy. No. No, music. I don't know. That's okay, that's okay. A ver, Sandrita. Ya dijeron las que yo tenía. Piensen otra. Le digo. No sé cómo se pronuncia. Iglesia, chunk. Church, church. Y las demás ya las dijeron. Okay, that's fine. A ver, Rocío, ya llegó Rocío. Very good, that's okay. A ver, Carlos Antonio. Shoe and factory. Oh, very good. Okay, nice. Okay, very good. Gonzalo. Teleentrepinos and gas station. Gas station, perfect. Very good. Luis Alberto. There is a bakery and restaurant. Bakery and restaurant, very good, nice. Okay, Elmer. Gas station, supermarket. Okay. Okay, very good. Let me see who else. Omar, can you tell me two more, please? Gyms, universities. Yes, universities, very good. All right, yo sé que los demás que no les pregunté tienen varios otros lugares, okay? There are many places in town. ¿Por qué les pedí que hiciéramos esto? Porque como vamos a hablar de preposiciones, entonces vamos a aprender como a decir dónde está el supermarket, or the university, or the church. All right, vamos a hacer como un mapita por ahí. So you guys, I need you to be thinking on that right now, okay? I'm going to show you this right now. Muchos se van a repetir de las que ustedes mismos me dijeron, but that's okay. Places in town, okay? So places in the city, all right? Supermarket, ese es uno. Supermarket is like Selectos or
Walmart or Despensa de Don Juan or Despensa Familiar, you name it. Si le quito super y le dejo market, entonces estoy hablando del Mercado Central, del Mercado San Marcos, de San Jacinto, de, I don't know, el Mercadito, de whatever. All right, so that's market. Supermarket and market. Then we have school, all right? School in English is for everything. All right, school is like escuela o colegio. Si usted quiere hacer la diferencia, entonces podemos decir private school, public school. Pero si solo decimos school, son ambas, privada o el colegio o escuela. All right? Ojo, college no es colegio. College es como un, como el ITCA, como es ¿cómo sería? Instituto. No, instituto. No, no, como no. Un técnico. Un técnico, ahí está. All right? Que no es universidad, pero que ya es después del bachillerato, ¿verdad? Entonces, cuando hay gente que dice, mis hijos van al college, queriendo decir que college es colegio. No, college es ya un técnico, ¿verdad? Como el ITCA en este caso. A ver, restaurant. Okay, you know what a restaurant is. We have many restaurants in the city. Police station, lo mencionaron por ahí. Pharmacy, o podemos decir drugstore, cualquiera de las dos. All right, then we have park. We know what a park is. A esto también le llamamos playground. Si usted va, por ejemplo, al Wendy's o McDonald's y están los juegos para los niños, es playground, okay? Then we have library. Ojo, library no es, librería, es biblioteca. All right, so si usted va a ir a leer a una biblioteca, dice, I go to the library to read. All right? Then we have hospital, many hospitals or clinics en el caso. Okay, then we have hair salon. Hair salon, like Amanda salon or whatever. All right, hair salon or beauty salon. Tenemos garage, que es el taller. All right, cuando usted se le arruina su carro, lo lleva a un garage para que un mechanic se lo vea. All right, so that's a garage. Then we have here florist or flower shop. All right, donde hacen arreglos florales, obviamente flower shop or florist is either like either or, it's okay. Bakery, lo mencionaron por ahí, a bakery, all right, where you have like pastries and cakes and bread and whatever. Butchers, all right, esta es carnicería. Creo que hoy ya no hay muchos, pero antes creo que sí. All right, some places that we used to have a lot. All right, then we have bank. All right, very good. We have a bank here, many banks. All right, and that's pretty much it. Obviamente son muchos más, okay? Ahora, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, donde compramos herramientas y cosas para construir, ¿cómo se llama? Ferretería. No, it has a name, Galileo. ¿Alguien sabe vidrí, para todos estos lugares, cómo se llaman? ¿No? A hardware shop. Yes, it's a hardware store. Hardware store. All right, very good, Carlos. Hardware store, okay? Then we have, I don't know, stadium. We have theater. Ana lo mencionó, Beatriz lo mencionó, theater. En el caso de teatro como tal, ahora sí, el cine, usted puede decir movie theater. All right, both names are okay, movie theater or theater. Tenemos, I don't know, what else do we have? Huh? All right, so we have like many other things that we have in the city, okay? A ver, los voy a llevar ahorita al manual. No encuentro mi manual. All right, here we go. All right, so we're talking about unit number 4. Esta fue la que hicimos la vez pasada, que hacíamos in the morning, in the afternoon, and in the evening. Now we're in unit 4, y dice, I will be able to describe the location of my another's workplace, okay? So ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location. Miren acá, tenemos un map. This is a map of the city, okay? We have a bank, we have a sport palace, we have the school, the mall,
shopping mall, all right, like Metrocentro, Galerías, Multiplaza, La Gran Vía, Plaza Mundo, you name it, okay? We have park, the church. A ver, tenemos City Hall. ¿Alguien sabe qué quiere decir City Hall? Ideas on City Hall. Alcaldía. Very good. The City Hall is Alcaldía. All right. Then we have Book World. Es solo el nombre. Es como una venta de libros. De verdad, Book World. All right. Arrows Company es un nombre de una empresa y restaurant. Okay. So this is the map that we have here. We have Barrios Street. We have First Avenue. All right. En este caso tenemos Second Avenue. Roosevelt Street also, ¿ok? Entonces tenemos streets y tenemos avenues, ¿ok? Ahora, let's go here, guys, let me hear. Ok, me voy a pasar, vamos a dejar esto para otro ratito. Vamos a ver, esas son las tres preposiciones que las, de las que les estaba hablando. On, in, at. Las mismas teachers son las mismas de tiempo, sí. ¿Y cómo voy a saber cuándo es de tiempo y cuándo es del lugar? Por el contexto. Es como les decía, decimos in the afternoon y le digo in the park. Park es un lugar. In the afternoon es un momento de tiempo. Entonces, por eso nos vamos asociando que una es, a veces se pueden usar como de tiempo y a veces como de lugar. Decimos on 4th Avenue, on the corner, on the street. ¿Ok? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. At the meeting room, at work, and at the bank, ¿ok? Si usted lo quiere ver de mayor a menor, in es como la mayor en el sentido que usted está dentro de un país. En el caso, usted dice, I am in El Salvador, ¿ok? Usted no puede decir, I am in the street porque no rompió la calle y no se metió adentro de la calle. All right, entonces usted dice, estoy on the street. My office is on calle principal, ¿ok? On. No decimos in, porque el edificio, su empresa no está dentro de la calle, está sobre la calle. All right? So, on. Y luego le pregunto yo a usted, ¿dónde está Rosy? Usted me dice, at the bank. Es como más, el, se va haciendo, por eso le digo, de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, at the bank está como en el banco. Para nosotros en español es en el banco. All right? But here in English we would say at the bank. Se vuelve más específico el lugar, de menos específico, porque yo le digo, ¿a dónde vive? En El Salvador, pero ¿a dónde en El Salvador? Pues, I don't know. All right, so in, on, at, ¿ok? Le puedo dejar de compartir esto y le puedo dejar de compartir lo otro. Tengo por aquí, solo déjenme. Sí. Ok, so here we have prepositions. Okay, so we have prepositions, okay? What are prepositions? Words which show relationship among other words in the sentence. The relationship includes direction, place, time, cause, manner, and amount. No se preocupe por lo demás, lo que estamos hablando aquí, que la preposición es una palabrita que une otras ideas. En este caso, hay preposiciones de tiempo, de lugar, de causa, de forma, de cantidad. ¿Ok? No se preocupe por las demás, ahorita estamos viendo de lugar. Prepositions of place. We have at. We use at to refer to a specific. Por eso les decía yo que se vuelve más específico el at y más preciso. When we see it as a point, cuando usted lo ve como un punto de referencia, por decirle, yo le digo, ¿dónde está Bea? Bea, y Bea me dice, teacher, I am at, I don't know, at the cafeteria. ¿Verdad? Entonces yo ya voy a saber y la ubico que está por la cafetería o por el restaurante de la empresa, ¿ok? For example, at the bus stop, at the back of the bus, at the top of the page, at the bottom of a page, at the front of the cinema, all right? Entonces hablamos, y el at nos sirve para referirnos a lugares precisos y específicos, ¿ok? Vamos a ver acá. In. We use in to refer to something that is inside a space.
often with four walls around it. The hammers are in the bag. There are some cows in the field. Tim is in the bathtub. The mouse is in the box. Okay? All right. No sé si creo que están copiando ahí, si gusta. Okay, can I move? Okay, I'm gonna move it here. Vamos a ver, no se preocupe, después vamos a ver otra que tal vez también le va a ayudar acá. We use on if something is on a horizontal or vertical surface. The picture is on the wall. Eso les puede servir como un punto de cómo en sí, cómo ocupo on. Y hablamos de cuando algo está sobre una superficie horizontal. Y vertical, siempre la confundo. Horizontal o vertical. All right, it's on. Don't ask me what's vertical and don't ask me what's horizontal because I don't know. All right, the picture is on the wall, on the front cover of the magazine. The spider is on the ceiling. We are traveling on the road. All right, entonces tenemos ese tipo de surfaces or surface that we have here. Ok, continuamos, ok, a ver, hola. Se puede decir que on es cuando algo o alguien se mueve o está en el plano cartesiano, es decir, en el eje X, Y. Ya, siempre que está sobre algo, ¿verdad? Uh-huh. Porque, por ejemplo, desde el simple hecho que yo le digo, my pen is on my computer, no le puedo decir in my computer porque yo no abrí mi computadora, la arruiné y le metí el lapicero. All right, entonces está on, está sobre algo. Es como la, por decirle, yo le digo, my car is on the street. All right, si yo le dijera, my car is in the street, pues ha de haber un gran hoyo y el carro se fue dentro del hoyo, entonces por eso digo in the street. Pero si está parqueado afuera de mi casa, yo digo, my car is on the street. All right, so it's like there is a surface always. Yeah, but it's something like that, Galileo. All right, hold on, guys. Vamos a ver la otra aquí. Les quité esa porque esa habla de otras preposiciones que todavía no vamos a ver. All right, pero sí la vamos a ver después. A ver, aquí está la otra. A ver. Okay, at, in, on, in general use. At, acordémonos que habíamos dicho es como por a un punto específico, más preciso. At, for a point. In, for an enclosed space, en un lugar más encerrado. Y on, for a surface, una superficie. Okay, son como palabras claves que le pueden ayudar a ver la diferencia entre in, on, at. At, we use at to refer to a general location. At the bus stop, at the door, at the traffic light, que es el semáforo, at her desk. All right? Entonces estamos en un lugar, all right, en un punto de referencia en este caso. Juan is at the bus stop waiting for the bus. María is at the door. Please read the paragraph at the top of the page. The restaurant is at the end of German Avenue, okay? We use in to specify that a noun, puede ser objeto, persona, está dentro de algo. In a room, in a store, in a car, in the water, in a yard, in a town, in a country,
in a park in Brazil. Where is the bird? The bird is in the cage. Está dentro. Where is your father? He's in the kitchen. Who is in the room? Jose. Okay? Teacher. Yes. Can you put again the slice before this slice? This one? Yeah. Thank you. Yeah. I got it. Thank you. Okay. Then we have on. We use on when we want to say that an object or person is on the surface of another object. The fishbowl, la pecera, is on the table. The chiropractor stands on his patient's back. Dios mío, se paró en la espalda la pobre señora. The man looked at the clock on the wall. Lo decimos in the wall porque usted no abrió la pared y puso el reloj adentro. It's on the wall. The man wrote the address on the package. The climbers stood on top of the mountain. All right? Veamos aquí. At. Recuerda que cuando hablamos de at es en un punto más como específico. At the corner, at the bus stop, at the door y todas las demás. Okay? At the entrance. In, hablamos de un lugar encerrado. En la otra presentación decía... Es como siempre que esté dentro de cuatro paredes, all right? Pero igual, usted dice in London y no es que London esté cubierto de cuatro paredes, pero está dentro de un lugar como más grande, ¿verdad? In a box, in my pocket, in my wallet, pocket es bolsa, wallet es billetera o cartera, in a building, en un edificio, in a car. Entonces siempre es como un, véalo como un lugar encerrado, ¿ok? No precisamente solo de cuatro paredes, ¿verdad? Sino que un lugar donde usted está como encerrado ahí. On, hablamos de superficies, on the wall, on the ceiling, en la pared, en el techo, en la puerta, en la pasta del libro, all right? On the floor, en el suelo, on the carpet, on the menu, on a page. Okay? A ver. Ya vieron el ejercicio, pero bueno. A ver, este ya vimos. Decimos the ball is in the box. Dígame. I have a question with on the menu. I have a question and I don't understand why is the on the menu. Because, menu. In Spanish we say en el menú, right? But it's the same thing as in, like, because it's, es como lo mismo en la página. Nosotros decimos, por ejemplo, mi lista está on the page. No digo in the page. All right? Es porque está sobre una superficie, en este caso de una página. Lo mismo de un menú. All right? On the menu. All right? It's not in the menu. Okay. Okay? Yes, thank you. All right, very good. Okay, no sé si, bueno, pues voy a dejar de compartir aquí un ratito. No sé si tenemos preguntas. Voy a empezar a tomar asistencia. Piense si tiene preguntas por ahí. Okay, Luis, solo regáleme un segundito. Voy con usted. Solo déjeme tomar la asistencia. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Present, teacher. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Yes. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar.
Samuel Antonio Hernández Mancía. Thank you. Luis Samuel Muñoz Acevedo. I am here, teacher, but I am Manuel. ¿Y qué dije? Samuel. I'm sorry. Luis Manuel, it's Monday, guys, all right? Es que Samuel está arriba, en el listado está arriba de su nombre. So, Luis Manuel Muñoz Acevedo, sorry. Don't worry. I'm so sorry. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, a ver. Luis, ¿qué se me hizo Luis? Luis tenía una pregunta, pero no era Luis Manuel, era el otro Luis. Oh, no, se fue. All right, okay. Questions, guys, hasta ahorita. ¿Cómo vamos con esas preposiciones? ¿Es okay? Yeah? So? Okay. All right, it's practice, okay? We need to practice, that's it. Don't worry about it so much. Okay. I think... Okay. I think this is less difficult to prepositional time. Do you think so? Yeah. Okay. That's good. That is good to know. All right. Let me see here. Vamos a hacer la primera práctica ahorita. Solo déjenme encontrar algo aquí. Give me a second, guys, please. A ver, solo les voy a compartir esto antes de irnos a hacer la práctica porque necesito que ocupen lugares de del town. All right, aquí están como escritas todas. All right, a school, university or college, parks, bakery, movie theater or theater, city hall, hospital, clinic, shopping mall or shopping center, library, bookstore. En el bookstore es donde usted compra todas las cosas, los útiles escolares. No en la library. Library es biblioteca. Church, zoo, supermarket, market, veterinary, food court, donde en los se come. Beach, viewpoints, que son como los miradores. Lakes, rivers, beauty salon, farm. Laundry mats, que es como la lavandería. Police station, stores, tiendas. Fire station, gas station. Tenemos pharmacy or drugstore. Post office, stadium, call centers, cafeteria, bars, disco. All right. Por si no sabían esas. Gym, pools, airport, hardware store, flower shop, port, bus station, restaurant, department store. Race trucks, así como las pistas del jabalí. Fair, como la feria. Water parks, en el caso que los parques acuáticos. Shoe store, barber shops, all right. Y luego tenemos estas que son señales de tránsito, all right, o que ocupamos mucho en la calle. Traffic light sería el semáforo. Sidewalks son las aceras o los andenes. Zebra crossing es el paso de cebra para pasar los peatones, o le llamamos también pedestrian walk, cualquiera de las dos. Roundabout es el redondel. Streets, avenues, corner sería esquina. Stop sign es la señal de stop. Main street es como la calle principal. Y one way es solo una vía. All right, one way. Okay, so this is like in case you didn't know, le puede ayudar como para vocabulario, all right? Okay, so lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a dejar de compartir, nos vamos a ir a sus grupos y necesito que con su grupo usted me haga dos oraciones por preposición, okay? Dos con on, dos con in y dos con at. Ahora, no quiero tan oraciones como que puede decir I am in the office. Or I am at the restaurant. Esas son muy fáciles. Traté de hacer un poquito más. Así como que el teatro está, no sé. Es como más, un poco más, tratar de pensar un poquito más usando los lugares de la ciudad y preposiciones. ¿Ok? ¿Yes?
Estas tres preposiciones, obviamente hay más, ¿verdad? Que no hemos visto todavía, pero ahorita in, on, at, ¿ok? So, dos por preposition. Vamos a ver.
Hi, Rocío. Hi, teacher. Did you finish everything, Rocío? ¿Mande? Did you finish everything? Yo creo que por compartir una imagen me salí, yeah. Teacher. Ah, ok, pero no importa porque ya ahorita ya están regresando todos los demás. Don't worry about it. Ah, all right, guys, very good. Let's see, Galileo, what do you have for this? Who did you work with, Galileo? Galileo? I work with Carlita. Oh, you guys cheat all the time, man. All right, very good. All right, let's see, Galileo, what were your sentences? Okay, preposition in. Okay. I just swim in the pool. Okay. My children play together in the park. Okay. Preposition on. Okay. My book is on the desk. My books is or my books are, Galileo? My book. Oh, you said what? My book? Yeah, my book. Oh, sorry, I heard plural. That's okay. My book is, yes. My book is on the desk. Mm-hmm. I am driving on the road. Okay. It's okay? Perfect. Preposition at. I am studying at a park's bench. I am studying at a park's bench. Okay. We are a traffic jam right now. Oh, all right. Very nice. Thank you. Let's see. You did what you have for the sentences. We are learning English at home. Oh, perfect. Very good. Yes.
And I usually have meetings at office. Okay. Or at the office. At the office, uh-huh. At the office, okay. I leave my motorcycle on the street. Okay. My dog likes to sleep on the grass. Okay, very good. The cat is in the red box. The cat is in the red box, okay. Yeah. And Eduardo and Judith live in Ilopango. All right. You were working with Jose Eduardo right now? Yes. Okay, very good. Yeah, you told me you guys are neighbors, eh? Yeah, that's pretty cool. All right, let's see. Luis Manuel, what are your sentences? We have my brother works at the bank. Okay. I chop the food at the supermarket. All right. With preposition on, my favorite word is on the American street. Yeah. The barber shop is on the Roosevelt Avenue. It's on Roosevelt Avenue. With preposition in, the bank is in front of the park. Okay. My favorite mall is in Antiguo Cuscatlan. Oh, okay. All right. Very good. And okay. Teacher, I have a question. Yes, Luis Manuel. Uh-huh. And what I can do when I can say the market is between, I have a question there. Is at the hospital or on the hospital and the park? You say, for example, the market is between the hospital and the library. Between on? No, only between. It's between. Y dice los dos lugares. Okay. For example, the market is between the hospital and the library. And the library. Ya no usa otra preposición. No, only. Okay. Thank you. Ahora, Luis Manuel, usted usó una con in front of, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Está bien, eso está bien, Luis Manuel, solo que en este caso ya no es solo la preposición in, sino que es in front of, que es otra preposición. Okay. Que lleva in es otra cosa, ¿verdad? Pero sí es quiere decir otra cosa. Okay. But that's okay. That's perfect. Very good. Thank you. Okay. All right. Let's see. Gonzalo, can you tell us your sentences? Okay. I'm ready. Yes. Thank you. My cat is on the table. Okay. My cat is on my head. Oh, my goodness. Okay. The blue t-shirt is in my backpack. The red car is in the garage. Oh, okay. Okay. Two more left. Yes. Rosie at the field game. Pablo at a police station. Okay. Pablo is at, no se le olvide el is, Gonzalo. Okay. Is at the police station. Very good. Beatriz, can you tell us your sentences? Very good, Gonzalo. Nice sentences. ¿Me congelé yo? María works in a supermarket. We live in El Salvador. With on. My work is on Plan de la Laguna. And my car is on the parking lot. And with at, I have an appointment at the bank. Oh, very good. And I have to see my client at the cafeteria. Very good. Excellent. Tengo una duda. ¿Cómo saber que es at y no in? Mm-hmm. En este caso, que es adentro de un lugar. Por lo general, vamos a decir at como punto de referencia. Por ejemplo, yo le digo, usted me dice, I am at the bank in the office. Right, entonces vamos como
de menos a más o de más a menos. All right, so I am at the bank. All right, puede ser que yo le esté esperando a usted en la entrada. Entonces yo le digo, I am at the entrance of the bank, at the entrance. Pero yo ya entré y usted me dice, teacher, where are you? Le digo, in the office already, porque ya estoy dentro de la oficina. All right, entonces si ya se va como más cerrado, Beatriz, sería in. Okay. All right. Mm-hmm. Very good. Excellent. ¿Quién me falta aquí de Sandrita? A ver, Sandrita, ¿con quién trabajó, Sandri? Con Ana. ¿Con Ana y tú, Ana Beatriz? Sí. Ah, okay, very good. All right. Okay. Entonces ya me dijeron las oraciones. Very good. A ver, Elmer. Hello. Hi. Do you have your sentences, Elmer? Yes. The laptop is on the table. Okay. Lay on the floor. No sé, acostado. Acostado, no sé. Ah, lay on the floor. Acuéstese en el suelo, en el piso. Ya, yeah, okay. The car is in garage. Is in the garage. The money is in the pack. Okay. The pack. Mm-hmm. Okay, my dog sleep at your house. Oh, okay. That's funny. Okay, very good. Okay. Let's see. Thank you, Elmer. What about Carlos Alfredo? Have you told me your sentences, Carlos? Hi. The first is, the city hall is in front of the park. Okay. Carlos room in the park every morning. Mm-hmm. The Holy Bible is on the table in the church. Okay. Right. Omar looks the pictures on the wall. That is correct? Yes, that's fine. Yes, yes, I missed it. The food court closes at midnight. Mm-hmm. And only that. All right, perfect. Thank you. All right, Rocio, who did you work with, Rosy? No, teacher. I worked to... ay, ¿qué se me hizo? Elmer Ramirez. Ah, okay, you work with him. All right, perfect, that's fine. Okay, very good. José Eduardo trabajó con Judith, ¿verdad? Yes. All right, very good. Omar, were you able to do sentences, Omar? Trabajé con Carlos Alfredo. Ah, okay, perfect, very good. And Edwin logró resolver el audio, Edwin. Sí, sí, ya escucho. Okay, all right, very good. Okay, guys, let's see. Vamos a regresar un ratito al manual acá. Solo déjeme. Wait, guys, give me a second here. All right. Okay, so let's do this here. Quiero que hagamos esto acá. En el libro. All right. A ver, tenemos este. Trabajemos acá ahorita. Complete the locations of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Number one, I work in the bank that is la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. All right, let's work on that right now for like 5 minutes. Terminamos esa y quiero hacer la última práctica en grupo.
teacher. I don't understand number six. Tell him that we are at the meeting room with everybody. They gave you the answer already. Ya está la respuesta ahí, ¿verdad? Yeah, they gave it to you already, yeah. Entonces la 6 es at. Sí, porque no pueden ver las preposiciones de lugar o de tiempo, en su caso, pegado. O sea, no podemos decir on at, ¿verdad? Or in at. Okay. Ok, esa es la única buena que tengo. Excellent. Mentira. Very good, Galileo. That's okay. Let's see. Number one, guys. I work in the bank. That is on Avenue and Barrios Street. There's Their factory is located in La Libertad. La Libertad. All right. All right. Very good. Porque es un poco más amplio acá. We see you at training room on the cafeteria. Okay. ¿Qué tienen ahí los demás? We see you in the training room or at the cafeteria, right? Es como más cerrado el training room, so you're in the training room, all right? Number four, Anna works in the company that is in town. Very good. My relatives go to the mall that is on. Y la última, Galileo Aleano. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Excellent, Galileo. Super, you got it right. Very nice, Galileo. All right, let's see. Para ir terminando acá, vamos a tomarle foto a esto. Traten de avanzar lo más posible. Igual yo los mando a traer unos dos minutitos antes para tomar la última asistencia. Tómele foto a esto porque es como el repaso, digamos, o resumen de in, on, at. ¿Ok? Y luego son como 15 más o menos preguntas. Avance lo que pueda avanzar con su compañero o compañera. I'm gonna move it. Que nos queda aquí. A ver. Son 17. Avance lo que pueda avanzar. ¿Ok? Siempre usando in, on, or at. No sigo bajando porque ahí están las respuestas y no vaya a ser. All right. Dejo de compartir. Ok, volvemos a abrir los grupos igual para que avancen lo que puedan avanzar.
Veamos. Pero no, fíjense que sería, no, no es in. Dice de para mí es it, read it, it in the newspaper. No, es on. En el periódico, on sería. Creo que es on porque las letras están sobre el periódico. Y él lo leyó, pongámoslo así. La para mí lo leyó en el periódico, entonces sería, quiero ver. Yo creo que el ejemplo que puso la teacher sobre su lista, mi lista está on the page. Las letras están sobre el papel. Sobre el papel. Ah, pues sería entonces. Teacher, help us. We have a discussion. Ajá. Number six. Where did you learn about the accident? Ajá. Carlita, think. I read it in, ¿verdad, Carlita? Sí. In the newspaper. And I think the word is, or the proposition is, I read it on the newspaper. Is Carlita in the correct? Or? If we take the example, like on the page, I think would be more like here, on. On. No, ninguno de los dos estaba bien. No era at, ¿verdad? No decía at usted, Galileo, sí. No, on the newspaper. I was thinking about your example. Right, yeah, on. Uh-huh. List. Uh-huh. On the newspaper. Right, it? Yes. On, sería. Number it's six. Number six, ¿verdad? Number six, on. Number seven, are you sure he is at home now? At. A specific point, home. Are you sure he is at home now? Number eight, I have a meeting at 7 p.m. tomorrow. In. What in do you Los think? Ángeles, in. Yes. It's in, uh-huh. Yes. Dentro de esa ciudad. Number nine. It says in the core of the city. In, siempre. Dice, it says the core no, of the city where the singer is. Yeah. On the cover. On the call. Uh-huh. Number nine song. Number 10. How long were you are able to stay on the bottom? How long were you able to do this? Habilitado para permanecer en el fondo, on the bottom. On the bottom. ¿Cuánto tiempo estuviste habilitado para estar en el fondo? Galileo, don't read in Spanish, what's wrong? Okay. How long were you able to stay? I don't understand these sentences. Which I one? Think. Number 10, how long were you able to stay? En el fondo. Pero del mar, de la piscina o en el fondo, de un problema, ajá. O de un problema. Entonces, maybe in the bottom. That is my confuse porque, if it's in the bottom of the pool or the sea, it's in, I think. But it's a sentimental, no sé cómo decirlo, si algo emocional, maybe on the bottom. Okay. I don't understand, I'm confused. In the heart. In the bottom. All right. How long were Entonces you es in, ¿verdad? In. Mm-hmm.
11. 11. There are many stars. There are many stars in the sky tonight. Oh, in the sky. The sky. Yes. I think it's in the sky, Carlita. What do you think? In the sky, teacher. Yeah. Okay, in Carlita. ¿Y ustedes cómo hacen siempre para quedar juntos? I don't know, teacher. That's maybe funny, eh? I pride a cat. Pero hoy dejaron a Sandrita solita. Sí, la extrañamos. Ay, a Sandrita. Sí. La extrañamos. All right, vamos a regresar por cuestiones de asistencia, de toma de asistencia, y mañana vamos a revisar el worksheet, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Thank you. Gracias, Carlita. Nada, cuando nomás iniciemos la clase, vamos a revisar este worksheet que acabamos de hacer o de empezar para ver cómo nos va. Voy a tomar la asistencia tonight. No sé si hay alguien que necesita, tiene alguna pregunta para quedarse conmigo 5 o 10 minutitos después de la clase. No, nobody. All right. Carlos Antonio, ¿usted? Yes, sí. Aprovecha el tiempo. Excelente, Carlos. Sí, claro. Excelente. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Luis Alberto Ortega Linares. Gonzalo Valle. Thank you, Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present, teacher. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Thank you. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Eso, Dinora. Contestó algo extraño. Carla Marisol Escobar Arbaiz. I didn't realize she was not in class. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present, teacher. Thank you, Guillermo. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Thank you. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys. Thank you so much for being in class. Los veo igual mañana. Ok, continuamos un poquito sobre esto y vamos a empezar a ver otro tema igual para terminar de cubrir los temas de la semana. Los veo mañana. Have a good night. Solo Carlito. Bye. Me hará compañía un ratito. Good night. Bye. 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 Nice to night. See you, teacher. See you too. Thank you. Same. Bye. Bye now, guys. Bye. Go rest. Hagan su tarea, porfa. Good night. Good night, José Eduardo. A ver, Carlitos, ¿cómo le fue con esto del in, on, at? Carlos tiene su micrófono apagadito. Ok, llegamos hasta la número 10, pero ahí tuvimos dificultades, hasta ahí quedamos. Ok, eso si gusta lo vemos mañana. ¿Verdad? Pero sí, con la explicación que teníamos del in, on, at, Carlos, de preposiciones de lugar, ¿tiene alguna duda al respecto del uso de esas tres preposiciones? Sí, más que todo cuando era el in y el on, en esas dos. Ahí sí, en algunas oraciones, a pesar de que había explicado hace poquito, no entendí unos. Ok. Acuérdense que el in es como, tenemos que tomarlo como un lugar, decía en una de las presentaciones que les mostré,
que de, hablaba de estar encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? Y en la otra decía como estar encerrado en un lugar, ¿verdad? Entonces, es como más o menos irlo viendo así. Y el on es cuando está sobre algo, ¿ok? Alguna superficie. Y decía en la presentación, ya sea horizontalmente o vertical, ¿verdad? O que esté sobre, sobre algo. En el caso, como decíamos, sobre la mesa, o sea, on, ¿verdad? On the table, on the street, on the shelf, ¿verdad? Entonces sería como verlo siempre que está puesto sobre algo, no dentro de algo. Dentro de algo sería in. Exacto, sí. Uh-huh. Usted dice, I live in El Salvador, ¿verdad? Está dentro, no hay cuatro paredes, pero sí está dentro de un lugar, que en este caso es un país, ¿verdad? O en la ciudad, in the city. Sería in. Uh-huh. In the city, in the El Salvador. Uh-huh. On era sobre algo. Ajá. Por ejemplo, estás... por ejemplo, sobre la mesa. Exacto. El, uh-huh. The book is on the table. Exactamente. Uh-huh. On the table, ok. Y la de at era... Cuando era está... como más específica. Sí, de, es como que es... se refiere a un o da referencia más precisa de un lugar, ¿verdad? Que usted está en X lugar, por ejemplo, usted dice I am at, I don't know, at the post office, en el correo, ¿verdad? Lo que pasa es que para nosotros es en el correo, es in, ¿verdad? Si lo tradujéramos. Exacto, ahí es donde nos surgió una duda, porque cuando posiblemente sea at, casi todo lo puse in. Ajá. All right. Ahí es donde quizás me cuesta diferenciar un poco el creer de que es un lugar encerrado. Uh-huh. Y sería in. Uh-huh. En el at quizás es ahí donde también tengo duda. Quizás le ayude, Carlos, si pensamos que cuando usted dice, por ejemplo, yo le pregunto dónde está y usted me dice at the university, por decir algo. Es como que no está allí, pero no está dentro. ¿Sí? Entonces es como que estoy en la universidad, pero no dentro de la universidad. Diferente que yo me diga, estoy at the university in a classroom. Entonces ya se vuelve como más cerrado eso. El in es ya dentro de un salón de clase, mientras que usted dice, I'm at university, está como... At, puede estar como alrededor, pero no está encerrado en un cubículo, en un salón, en una oficina. No debe. Ajá. Ok, muy buena referencia, gracias. Uh-huh. ¿En qué otra situación o qué otra referencia puedo tomar para usar at? A ver, si gusta, permítame. Esa es parte de la que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, sí, es la última que incluso. Entonces acá ellos siempre se refieren como en un punto, ¿verdad? Entonces verlo como eso, como no estoy dentro, sino que estoy, no voy a decir un punto de referencia, pero si gusta aún ahí, eso todavía nos podría ayudar, porque usted me dice, I'm at the dentist, como en la clínica del dentista, pero no he entrado aún. Entonces le doy como un punto de referencia a usted donde le digo estoy at the dentist, no decimos in the dentist. A menos que estuviese dentro de la clínica. Ajá, sí, ya. Yeah. Si usted ya está como adentro, encerrado en la clínica, se dice I'm in the clinic, all right, pero si todavía no, entonces es como verlo así, como que estoy todavía around, como alrededor, si lo quiere ver así. Sí. Sí, de hecho eso puse aquí de referencia, que está alrededor. Ajá. Around the place. Imagínense que at the bus stop, las paradas nuestras no están como encerraditas en unos cubículos, ¿verdad? Entonces decimos, estoy en la parada de buses, I'm at the bus stop. No decimos, I am in the bus stop. Antipatas. Ajá. Okay. ¿Sabe? Sí, porque está alrededor de.
Sí, creo que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que sí, por lo general pensamos en, siempre, ¿verdad? En la, en el concierto, en la fiesta, pero también podríamos decir por. ¿Dónde estás? Por la esquina, por la parada de buses. At the bus stop. At the bus stop. Ajá, se está por la parada de buses, ¿verdad? O sea, como alrededor de. ¿Podría ayudarnos a pensarlo así? Sí, sí, lo que pasa es que lo que me cuesta es de que a veces puedo traducir una oración, pero bien literal. Ajá. Y a veces no lo es así. Uh-huh. Muchas veces no es así, de hecho. Ajá. Sí, sí. Y eso sí. Es lo que nos cuesta un poco, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que sí vamos ganando poco a poco, Carlos, es el hecho de que si entre usted más lo usa y más lo dice, por ejemplo, usted puede decir un día, I am in the corner. Y usted solo se va a quedar así como, in the corner. Que no estoy dentro de la esquina, estoy por la esquina. At the corner. Entonces usted ya como que se va autocorrigiendo, decir que qué raro suena, ¿verdad? Entonces nos decimos in, I'm at the party, I'm at work. Uh-huh. Okay. Entonces es de ir viendo eso. Igual mañana vamos a revisar este worksheet que teníamos, ¿verdad? Para que lo logremos usar como repaso y luego volver a explicar si en el caso nos quedan como más dudas con los demás compañeros. ¿Verdad? Para conseguir. Okay, excelente, gracias. Fíjese que tengo una duda, bueno, no un comentario nada más. Dígame. Yo también traté de descargar el manual porque me gusta tenerla, me ayuda más tenerlo impreso para poder leer. Quizás. Sí, claro. En la plataforma no estaba disponible para mi usuario, así como le pasó a un compañero, creo que era Luis. No me recuerdo. Sí, a Luis Manuel, está. Creo. ¿Sí? ¿Y no lo tiene usted, o no tiene la unidad 4? No, la unidad 4 no está. De ahí sí está incompletita, la 1, 2, 3. La 4 no está. Es una Carlos, página hágame aquí, un favor, sale. Mañana. Tal vez tiene, le da chance. Me escribe en la mañana. Es sí. Diciéndome, teacher, el manual, para yo pedirlo y que nos lo manden por WhatsApp. De hecho, desde el viernes había quedado en eso. Sí, pero de repente entre tanta cosa, I forgot. No, lo mismo nos pasa a nosotros igual, tantas cosas. Pero acuérdeme mañana, Carlitos, yo con mucho gusto lo pido ya en que me apoyen con eso los compañeros para poderlo poner en el grupo, oye, porque sí, es okay. Bueno tenerlo. Uh-huh. Ahora, Carlitos. Le pongo el manual week 4. Ajá. Excelente, Carlos, ya ve. Ok. Sí, ok. Vaya, Carlitos, gracias por quedarse un ratito más y lo veo mañana, ok. Gracias a usted también. Las tareas, all right. Good night. Good night, Carlos. Descanse. Bye. Gracias. Igual. Bueno.